curso GEO se puede dividir en actividad física en dos partes bastante diferenciadas. La primera parte, digamos, que dura aproximadamente 3 meses, es más de endurecimiento, la cual se busca pues llegar al límite de la condición física. Fundamentalmente es buscar la capacidad de ejercicio y llevar a los aspirantes a la agotamiento. Eso afecta a las capacidades psicológicas y mentales. Eso es lo que se busca en la primera fase. Hombre, aquí, aparte del curso, una vez acabado, la formación es continua, en todos los aspectos. Muchos policías se sorprenden de la cantidad de cursos que hacemos y la formación que tenemos en todos los aspectos. Tanto físico como técnico. Tenemos mucho tipo de curso de todo tipo. La formación es continua y la preparación es continua. Físicamente, debe ser completo, pero después de la resistencia, porque el equipo de la vida es estresado. Siete personas.